presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes a fin de que reparen con prontitud las fallas en la red hidráulica que se presentan en Ciudad Juárez y en Chihuahua, ya que el problema ha persistido por semanas, limitando el derecho de acceso al agua potable a cientos de chihuahuenses. Lo anterior, con sustento en la siguiente exposición de motivos. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha constatado constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de 1.000 millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. La polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los estados parte, nuestro país entre ellos, deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que a la brevedad proceda a reparar la falla técnica y dé un mantenimiento adecuado a la segunda batería de SAUS que proporciona energía al sistema de rebombeo del Pozo Terrazas 2, el cual suministra agua a las colonias del norte de la ciudad de Chihuahua, ya que el problema ha persistido por semanas, limitando el derecho de acceso al agua potable a sus habitantes. Artículo 2. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, así como de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, para que continúen suministrando gratuitamente agua potable en cantidad suficiente para consumo personal y doméstico a las colonias afectadas, en tanto es resuelta la falla técnica que presenta el pozo que los abastece de agua. Esto debido a los problemas a la salud que pudieran derivar de ello y por las altas temperaturas.